Escuchando
nunca me parecía una gloria. Yo creo que es más cierto. Una herramienta, un principio fundamental que nos hace falta con los papás, con los mamás, para estar aquí con los padres, para escuchar a jóvenes. Estamos hablando de chicos que tienen que secundarios, de secundarios. Que lógico que ellos más afinidad con las personas de fuera, porque las alumnas se pueden comunicar con los familiares. ¿Qué podemos hacer a mamás, papás, para que se sientan comprendidos, se sientan porque yo creo que aún un aspecto fundamental es la empatía. ¿Y qué es esto? Es el poder poner en los zapatos de la otra persona, en este caso de mi hija, de mi alumna, para entender y sentir lo que ella o que él está sintiendo. Y solamente desde su perspectiva puedo comprenderla y hacerle sentir que está siendo escuchada, que está siendo entendida y que puede confiar también. Tengo muchas cosas que hacer con mi lado, respeto, tolerancia, pero a lo mejor de otra forma se siente lo que me parece que es fundamental, y es que la mayor parte de las personas que seamos ser entendidos, cuando nos comunicamos, queremos que el otro lo entienda, y esto genera muchos problemas. Pero lo primero que necesitamos es voluntad hacia el otro, es decir, no solamente lo que me entienda, sino también lo entender. A todos les cuesta mucho trabajo esto porque es una etapa en la cual quiere ser entendido, quiere expresarse, pero muchas veces no ha desarrollado las formas de hacerlo. Entonces, deberíamos ejercitarnos en esta edad en ir practicando la expresión a través de las de diferentes partes artísticas, de ir aprendiendo a comunicar, de ir aprendiendo a salirnos de nuestra posición para tratar de hacer que el punto mirando al otro, que es lo que espera recibir una comunicación, tratar de proyectarle lo que yo quiero que esté entendiendo. Porque si solamente quiero ser entendido, y la otra persona quiere ser entendida, el diálogo es auténtico y fuerte. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación en un grupo? Porque la comunicación en un grupo se puede mejorar. Es decir, yo soy pequeño, las personas nunca tendrán esa respuesta. Hasta la otra semana. Muy bien. Y lo que la seguridad que yo quiero decir, que yo confío en la persona, que es que igual debe haber esa seguridad de que no es igual, que yo creo que está diferente, porque él es la respuesta de la persona, pero la misma de la persona. Habrá los dos espacios de esto, y habrá que les tenga a favor en contra. La comunicación efectiva es un tipo de relación efectiva, y que entendemos como un equilibrio y las formas de interacción. Y se puede lograr a pesar de los niveles de tipo pasivo, agresivo, o pasivo agresivo, que adopta alguien al contacto con la persona. Y la comunicación es activa. Yo quiero recomendar que es un son de la expresión y las expositivas de la máquina. Claro, clara, clara, de los sentimientos, pensamientos, y objetivos de la plantear sus áreas de mirada como los argumentos y el argumento personal. ¿Por qué los argumentos se le consideran muy diferente de la manera que antes se mostraron? En este tipo de comunicación es importante lo que se hace. ¿Cómo se hace? ¿Y para qué se hace? Sabemos que yo escuché. ¿Qué es lo en el interior, tenemos que ver una disposición para entender juntos, un elemento de lenguaje propio o de la interpersona, tolerancia a la frustración, serenidad ante las críticas y reconocimiento de los errores. Las siguientes respuestas ayudan a cambiar el comportamiento. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Una de las autoridades
tiene que combinar esas dos cosas para que mejore su comunicación interpersonal y grupal. Bueno, pues uno de tantos aspectos podría ser el que necesitamos distinguir entre otras actividades. Porque luego somos muy dados a mezclar las series de vídeos que les provoca una situación con la situación misma. Entonces, poder ser capaces de decirle, por ejemplo, yo no sentí nada cuando tú me prometiste tal cosa y no la cumpliste. Y luego, yo primero es un metro, la gente es un metro, me conoce. Yo creo que esto es importante decirle que la persona es un metro y no es otro. El nivel de este año es muy importante para primero de tres de cada estas hermanas de estas partes. Una de las cosas que me parece muy importante es que cuando se hable a nivel de ideas, se distinga el ataque a una idea o el ataque a una persona. Esto es muy importante porque a veces por ciertas acciones que están en contra no se acepta porque se piensa que está a favor de la persona. Y fundamentalmente en esencia, en el diálogo grupal y personal, para los jóvenes que están todavía en una gran posibilidad de limpiar drásticamente sus emociones, tratar de limpiar sus emociones porque en la medida en que creamos emociones rápidas, la comunicación es rápida. Entonces, en este mismo sentido, muchas gracias. Y bueno, voy a agradecer muchísimo gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el mate. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, no basta con dialogar y expresar nuestros sentimientos a los demás. Es necesario tener las posibilidades para hacerlo. Y ustedes tienen la libertad para expresar sus ideas. Hasta la próxima. Hay muchos seminarios más pequeños que un hombre con el pasivo que no tiene nada que comentar. Thank you.